Hola amigos, bienvenidos a Ortodoncia Multimedia. Como siempre, les habla Álvaro. Y en este video vamos a hablar sobre la colocación de mini tornillos en ortodoncia, pero para el maxilar inferior, específicamente en el bucal shelf. ¿Cuáles son los mini tornillos que se colocan en el bucal shelf, en el maxilar inferior? Bueno, son tornillos especialmente ubicados en una zona extra alveolar. El bucal shelf es un reborde óseo que se encuentra en la zona vestibular entre primero, segundo y tercer molar. Según los estudios que se han hecho en anatomía, el mejor lugar para colocar el bucal shelf es más o menos entre primer y segundo molar, donde el bucal shelf es un poco más grueso. Una vez uno identifica el reborde óseo, si es grueso o mediano o puede que sea leve, eso nos va a dar el éxito de la inserción del mini tornillo. El mini tornillo tiene que quedar colocado de forma paralela a las raíces de los dientes y puede servir para diferentes situaciones. Si quiero corregir un molar que está muy lingualizado, si quiero corregir hacer la retrusión del sector anterior inferior, si quiero hacer un procedimiento de distalización de algún canino que requiera anclaje máximo, si ya he hecho exodoncias de premolares, o si quiero hacer una distalización en masa del maxilar inferior. Por lo general, este tipo de tornillos que se colocan en esta área tienen que ser de 2x12 o 2x10. Si tiene bastante reborde el paciente. Si no tiene mucho, pues debe ser de 1,6 de grosor por lo general. Así que, como ven en el video, es otro tipo de tornillo que es muy útil en ortodoncia. Y sin duda los mini tornillos son el boom del siglo XXI. Son sistemas de anclaje absoluto que son bastante eficientes y muy necesarios. Así que bueno, sin más ni menos, espero que les haya gustado el video. Trataré de hacer un video que tenga mejor enfoque la próxima. Así que si les gusta el video, espero que le den like, que comenten, que se suscriban. Y un gran abrazo. Chao.